Una de las cosas que más me dan gustico son las divisiones. Primero que todas las del ejército. Esas que me dieron al récord de positivos. En ese sentido, hay que silenciar a los falsos. Siempre negativos. Y lo otro son las divisiones en política. Las de mis enemigos antes que nada, pero también las de mis amigos. Esto que está pasando en mi partido privado del Centro Democrático es un ejercicio que me excita. Ver cómo todos los disciplinados me hacen el juego, como si estuviéramos divididos. Que les quede claro, no se puede dividir un partido unipersonal. No se puede dividir la eternidad. Eso de que por un lado Gabriel Santos moleste y por el otro que mi admirado Cabal ande insultando a todo el que le salga del corral, es muy buena onda. O que Zuluaga salga de zombie a darle vida a mi proyecto, demuestra lo vivo que está democráticamente el uribismo. Que Paloma grite, que Macías aúlle y que Mejía ladre, son expresiones dialécticas de nuestro acomodamiento. Tranquilos pues mis seguidores, si es que todavía me quedan por culpa de esos hijueputas de la corte, que eso de las divisiones está libreteado, hace parte de la dinámica de mi política. Al final, todo es una movida de unidad en torno a lo que yo diga. ¡Ea María! Soy un mago. Todo esto es mágico, hombre. ¡Café picante!